Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Estamos listos para comenzar el desarrollo informativo de hoy. Hemos preparado un informe especial sobre qué hacen los concejales y diputados con ocasión de que se aproxima el día para conocer y para elegir a los nuevos miembros del Consejo y la Asamblea del Departamento del Cesar. Xerico Valle ha preparado este informe de cuáles son las funciones que cumplen los concejales y los diputados. Informe especial de RTA Noticias. Buenas noches y bienvenidos. Bueno, que yo sepa, los diputados son aquellos que trabajan a favor del pueblo. Tanto también el concejal también va en eso, ¿no? De la mano con el alcalde. Papá, que yo en este momento no puedo preguntarle a ella. Pues las funciones que ejerce un diputado es velar por el bienestar de la comunidad, tanto en los servicios públicos, llámese acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. Pues establecer un control político a los alcaldes y los diputados, pues establecer un control a los gobernadores. Las funciones son de legislar, en este caso de realizar los debates para las ordenanzas respecto a temas de proyectos que surjan para mejoramiento pues, del tema de la población, en este caso del departamento, ¿no? Los consejos y las asambleas juegan un papel muy importante en las democracias locales porque son los encargados de tomar las decisiones más relevantes en el municipio y el departamento. En estas corporaciones se presentan las visiones e intereses de las regiones en materia social, educativa, ambiental, de infraestructura, planeación territorial, entre otros. Bueno, el concejal es un representante del pueblo, elegido obviamente por el pueblo, que sirve de coadministrador ante la administración pública municipal, donde se presentan proyectos de acuerdos para ser debatidos, puede ser presentado por el alcalde o por mismos concejales, y allá se van a debatir algunos proyectos en beneficio de la comunidad. Y los diputados es casi la misma función, solo que se presenta, el gobernador en este caso, presentan los proyectos de ordenanza, acá se llaman acuerdos, acá en la asamblea se llaman ordenanza, para que los honorables diputados hagan los estudios correspondientes, pero ya a nivel departamental. Aunque los miembros de estas dos corporaciones territoriales tienen funciones específicas, en esencia su principal función es la de ejercer el control político a las administraciones departamentales o municipales. Bueno, la labor del concejal es velar que la administración ejecute de manera correcta los recursos del municipio, los recursos de todos. Una vez aprobado el plan de desarrollo que presenta el alcalde iniciando los distintos periodos de gobierno, a través de los debates de control político revisamos que ese plan de desarrollo, que ese presupuesto se ejecute de la manera correcta. También nos encargamos de autorizar o de negarle al alcalde estas autorizaciones que necesite para llevar a cabo la ejecución de este plan de desarrollo y por supuesto del presupuesto, que lo que busca al final es brindarle desarrollo a la ciudadanía. Nosotros los diputados somos coadministradores del Departamento del Cesar en conjunto con el gobernador del Departamento del Cesar. Hacemos control político, aprobamos el presupuesto que la gobernación utiliza para el funcionamiento y la inversión de las obras que se hacen en el Departamento del Cesar. Aprobamos el plan de desarrollo, que es la carta de navegación que permite priorizar los proyectos y las obras que se hacen en el Departamento del Cesar. Y además de eso, le damos autorizaciones al gobernador en todo lo que tiene que ver con el tema presupuestal para hacer todos los movimientos presupuestales del gobierno departamental y además de eso las autorizaciones para contratar y desarrollar todas las actividades que hace el gobierno departamental en beneficio de la gente. Las asambleas y los consejos, a pesar de que coadministran con los alcaldes y gobernadores, pertenecen al poder legislativo, por lo que sus decisiones quedan plasmadas en actos administrativos. En el caso de las asambleas son ordenanzas y en el caso de los concejales son acuerdos. Cada municipio o departamento tiene una cantidad específica de diputados y concejales, la cual está regulada por el número de habitantes y los ingresos del ente territorial.
En el caso de Valledupar, el consejo es conformado por 19 personas y para estas elecciones el puesto será peleado por más de 282 candidatos de 17 listas conformadas e inscritas ante la Registraduría Nacional. Para la Asamblea Departamental están en la contienda 102 candidatos que se disputan por ocupar las 11 sillas permitidas. Como Valledupar es un municipio de primera categoría, los concejales reciben 531.399 pesos por cada sesión. Los corporados tienen derecho a 150 sesiones al año, divididas en tres periodos ordinarios de 50 sesiones cada uno. Si se realizan las 150 permitidas, los concejales ganarían alrededor de 80 millones al año. Los diputados del Cesar, por ser un departamento de segunda categoría, reciben durante las sesiones ordinarias 25 salarios mínimos legales vigentes. Nosotros como ciudadanos debemos ser conscientes de las responsabilidades que tienen estas dos corporaciones para que al momento de elegirlos sepamos hacer correctamente y una vez ya posicionados sepamos qué exigirles y qué no. Recuerde que una mente informada vota inteligentemente. Usted puede ver este video todas las veces que desee en nuestras plataformas digitales. Búsquenos como @RTNoticias y así puede refrescar cuáles son las funciones que cumplen los concejales y diputados en todo el país, pero especialmente en nuestro departamento. Cambio de información porque a la cárcel fue enviado un hombre que está acusado de asesinar a su expareja sentimental. Un juez de control de garantías determinó medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario en contra de Rafael Cabarcas Altamar por ser el presunto responsable de los delitos de feminicidio agravado y hurto agravado. Los hechos que lo involucran se registraron el pasado 23 de febrero del 2023 en el barrio Divino Niño de Valledupar, cuando al parecer el hombre, en compañía de otra persona, llegó a la residencia de Diana Patricia Cuello Padilla, su excompañera sentimental. De acuerdo a los resultados que arrojó la necropsia, Diana Cuello habría fallecido por un golpe contundente en la cabeza que sería efectuado con un ladrillo. Cabarcas Altamar fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. En los mismos hechos, Luis David Ospino, de 27 años de edad, también fue capturado en el mes de mayo del 2023 en el Hotel Casablanca, en el estado de Zulia, Venezuela. El reporte del director de Poliguajira, Alexander Beltrán, señalaba que al momento de la aprehensión, el sujeto tenía documentación falsa. Al verificar los datos del hombre, registraba una orden de captura por este hecho. Este fue capturado en medio de una riña que protagonizaba junto a su pareja y al parecer buscaba llegar hasta Maracaibo de manera ilegal, cruzando la frontera por Paraguachón en La Guajira. Continuamos con las informaciones judiciales. En Brisas de la Popa, una invasión de la capital de Cesar. Allí se registró la muerte de una persona. Las autoridades están investigando este caso para saber quiénes serían los responsables. En horas de la noche del martes 19 de septiembre fue asesinado con arma de fuego un joven que respondía al nombre de Edwin Cervantes Pedroso, de 20 años de edad, en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar. El hoy fallecido habría sido abordado por un sujeto que indiscriminadamente le causó una herida con orificio de entrada sin salida en el hombro izquierdo, acabando con su vida. Pese a que la comunidad lo auxilió y fue trasladado hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de La Nevada, murió por la gravedad de las heridas. Es de señalar que en el mismo barrio fue ultimado a bala Kleiner Skinder Noriega Coronado, de 31 años de edad, la noche del sábado 16 de septiembre. El hecho en el que resultó herido Fernando Rafael Meléndez Pérez ocurrió cuando se encontraban en una terraza de una vivienda siendo sorprendidos por los sujetos que se movilizaban en motocicleta. Con este hecho de sangre se elevan a 100 las muertes violentas en lo ocurrido del año 2023 en la capital del Cesar. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Comienza la información política aquí en RTA Noticias. La candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, ha presentado su plan de trabajo, su propuesta y su programa de gobierno en el municipio del Paso. Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, presentó las propuestas de su plan de gobierno en el municipio del Paso, las cuales están enfocadas en el fortalecimiento de la cultura como elemento dinamizador de la economía. Durante su jornada por el municipio, la candidata habló sobre mejorar la seguridad, prestación en servicios de salud, agua potable, alcantarillado, vivienda, deporte y demás para el bienestar de las familias. Eres la fuerza que mueve mi antojo.
junto a líderes y la comunidad, Elvia Milena San Juan caminó por las principales calles de este territorio para escuchar las necesidades de la comunidad y promover la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo del municipio. Avanzamos con la información política, información confiable aquí en RTA Noticias. El candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, ha conocido las necesidades de los recicladores en el municipio de Valledupar. Ernesto Orozco Durán realizó una visita a la Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Valledupar Correnacer para conocer las necesidades de los 146 asociados dedicados a esta actividad en la ciudad. Durante el encuentro, Orozco Durán destacó la importancia del reciclaje como una herramienta fundamental para la preservación del medio ambiente y la generación de empleo en la ciudad de Valledupar. El candidato, comprometiéndose con el bienestar de la ciudad y el cuidado de sus recursos naturales, manifestó la necesidad de impulsar políticas y proyectos que fortalezcan el trabajo de los recicladores locales, asegurando mejores condiciones laborales y facilitando su acceso a capacitación y tecnología de vanguardia para una gestión de residuos más eficiente. Termina esta primera parte de la información política aquí en RTA Noticias. Recuerden que tenemos información confiable. El César elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Está con nosotros en vivo aquí en el estudio de RTA Noticias Fran Montero Villegas, que es el director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confa Cesar. Fran, muy buenas noches. Bienvenido aquí a RTA Noticias. Buenas noches, Ubaldo. Un saludo a todos los televidentes de RTA Noticias. Franco, ¿en qué podemos arrancar hablando de lo que viene haciendo la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confa Cesar? Bien, bueno, estamos muy contentos porque estamos en el cumpleaños número 10 de nuestra agencia de colocación de empleo de Confa Cesar. Contentos por eso porque en este último trimestre hemos podido hacer unos eventos alrededor de esta agencia y te puedo decir que pues arrancamos con la Feria de la Inclusión Laboral. Una feria muy importante porque con el apoyo del Ministerio del Trabajo y el Servicio Público de Empleo, pero también con la agencia Mercy Corp, que es una ONG que tiene como objetivo primordial, dentro de sus objetivos, la eliminación de la pobreza, también con el apoyo del municipio de Valledupar, de la alcaldía de Valledupar y de la gobernación del Cesar, pudimos hacer esta feria de inclusión en donde participaron más de 100 personas a los que se les hizo pues todo este tema del registro de hojas de vida, postulaciones, y entonces estamos contentos por eso, porque incluso con Cámara de Comercio, en esta feria en la cual ha generado un convenio que hicimos con Cámara de Comercio para poder trabajar todo lo que es el tema de la data y la información con el tema de desempleo y poderle brindar a esas instituciones y a todas las instituciones que tienen estas funciones, el poder trabajar ese tema de desempleo que nos afecta tanto. ¿Y hay mucha gente buscando empleo en el departamento del Cesar? Bueno, mira, nosotros hicimos un convenio que es el convenio número 070 del 2023 con Cámara de Comercio. En este convenio lo que estamos tratando es de interactuar y de mantener, además de la sinergia que tenemos con Cámara de Comercio, actuar en los temas de información tecnológica, tanto que manejan ellos con el número de empresas registradas como el que maneja Confagesar con el número de empresas afiliadas, para tener datos fehacientes acerca del fenómeno del desempleo y todo lo que está sucediendo pues, alrededor de este contexto nacional, pero que nos golpea duro en nuestro departamento. Nosotros participamos como agencia de empleo en procesos de selección importantes, como ha sido recientemente el de la empresa McDonald's, en donde seleccionamos 81 personas para que la empresa McDonald's tuviera a bien hacer la escogencia del personal que necesitaba. Entonces nos parece que esta sinergia es muy importante y que ayuda a resolver pues, este tipo de problema, que uno lo que quiere es que lleguen más empresas y pueda haber más empleo para poder todas esas personas que se postulan poder sacar más ofertas de empleo y lograr esos objetivos. Pasemos del tema del empleo al tema de Expo Confa Cesar, un encuentro que se realizó en esta capital y que permitió dinamizar la economía. ¿Cuál es el balance de esa actividad? Contentos ahí también, Ubaldo, porque fue una feria, la verdad, bastante exitosa. Expo Confa Cesar realizada el pasado 12 de agosto. Allí participaron más de 100 empresas.
hubo alrededor movimientos, digamos, de dinerito por más de 200 millones de pesos. Hubo una afluencia de público entre afiliados, no afiliados y emprendedores de más de 6.000 personas. Estuvimos allí trabajando y también aprovechamos para hacer una canasta de paz. Esto es una iniciativa de la Superintendencia del Subsidio Familiar en cabeza del doctor Luis Guillermo Pérez Casas, en donde lo que se trata es de estimular a todo el personal campesino a que traigan sus productos y los pudieran vender. Allí llegaron los campesinos desde muy temprano con toda una variedad de productos frescos que se vendieron sin ninguna intermediación desde tempranas horas de la mañana. Entonces, la feria fue un éxito. Estamos tratando, a petición de los que estuvieron, del público y del éxito que tuvo, de institucionalizarle. Ya estábamos trabajando en ello para poderla repetir en el 2024. Frank, ¿y este evento podría hacerse no anualmente, sino por lo menos cada 6 meses, con el fin de mover mucho más nuestra economía? Estamos trabajando en eso. Yo creo que aquí también se necesita, pues, la participación de todo el tejido empresarial. Nuestra iniciativa ha sido esa, en conjunto con la Superintendencia de Salud, para el tema de las canastas de paz, pero creemos que sí, que valdría la pena hacerla por lo menos 2 veces al año, y en eso estamos trabajando. Hay un tema muy sensible en el país y tiene que ver con el tema de la vivienda. ¿Aquí cómo estamos en ese sentido? Bueno, en este mismo trimestre tuvimos una reunión muy importante, una red de vivienda que se hizo con la asociación que nos agremia, con las asociaciones que agremian a las cajas. Hubo una participación de más de 40 líderes de vivienda de todo el territorio nacional y que pertenecen al sistema de compensación. Se llamó la Red de Vivienda de Confacesar, y ahí estuvimos tratando temas como los mejoramientos de vivienda, se estuvieron tratando temas como la resiliencia en estos temas de los proyectos de vivienda que hay, y por supuesto todo el contexto nacional que hay con estas problemáticas del subsidio familiar, que ya despegó nuevamente y están tratando, pues, desde el ministerio, solucionar y agilizar el problema que se había presentado con los constructores, y poco a poco ir saliendo de toda la problemática que hay y que ha producido retrasos en los proyectos y en la entrega de viviendas. Entonces creemos que estos han sido, digamos, espacios muy importantes que celebramos y en el que Confavesar está presente liderándolos para poder ser parte de la solución y no de los problemas. Y al final del año, ¿cuántas viviendas se planea entregar por parte de Confacesar de los proyectos que maneja la entidad? Bueno, nosotros tenemos varios proyectos de vivienda actualmente. Digamos que precisar la cifra exacta, porque son diferentes y distintos proyectos, pero tenemos proyectos para entregar en San Diego, tenemos proyectos para entregar en La Paz, tenemos proyectos para entregar en Fonseca, aquí mismo en Valledupar. Ya tenemos listas casi de 528 soluciones de vivienda, que tenemos un proyecto que se llama Arboledas de Confacesar, 408 viviendas. Estamos pendientes por terminar y por seguir con la segunda parte del proyecto, que son 120 viviendas más. Estamos por dar ya comienzo en este mes de octubre a una unidad inmobiliaria donde va a haber 122 viviendas más disponibles. Y por supuesto, coadyuvando para la terminación del proyecto de Villa Bolivariana, que también ya está bastante avanzado. Finalmente, Fran, agradeciéndole su tiempo aquí en RTA Noticias, ¿cuál es el mensaje de preocupación, es esperanzador para los empleados, para las empresas de nuestro departamento? Bueno, siempre los mensajes deben ser esperanzadores, porque para eso estamos trabajando. Todas las instituciones creo que están en esa misma función. Confacesar, por su parte, pues siempre tiene esa obligación de propender porque nuestros afiliados les lleguen sus subsidios, porque nuestros afiliados tengan todas las oportunidades que se necesitan, sobre todo en esas categorías A y B, pero también pendientes de que el resto de la comunidad pueda acceder a los beneficios que le corresponden y a las oportunidades que deben tener en todas las materias, no solamente en educación, en vivienda, sino en todo lo demás, en recreación, en deporte, en turismo, en todas las demás líneas en las que trabajamos. Yo creo que esa es la esperanza. Hay que seguir trabajando. Sé que estamos pasando una época difícil. Hay unos tipos de recesión económica en donde hay que apretarse un poquito el bolsillo, amarrarse el cinturón, pero yo creo que, pues, es función de todos tratar de salir adelante y que la comunidad, por supuesto, se beneficie con todos los programas que pueda tener, que puedan existir tanto en el contexto nacional como en el local.
Y para eso pues, es fundamental pues, que los gobernantes, los líderes políticos coadyuven a que estos programas se lleven a cabo y por supuesto cuentan con todo el liderazgo y el trabajo que hace la Caja de Compensación Familiar de Cesar y todo el sistema de compensación a nivel nacional. Fran Montero Villegas, director administrativo de CONFA Cesar, gracias por estar con nosotros en esta emisión de RT Noticias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Enseguida vengo después de comerciales con más información, más noticias en esta emisión de RTA. No se muevan que ya regresamos. Ven a nuestra vitrina Autoeste Kia Valledupar. Te ofrecemos excelentes planes de financiación para que estrenes tu Kia favorito. Autoeste Valledupar, carrera 7A, número 20D15. Informes 605-571-5111. RTA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Asocagas, octubre 4, 5 y 6. Cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales. Invitan UPAR System, un futuro mejor. CONFA Cesar, estamos cumpliendo sueños. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar tiene el gusto de invitarlo a nuestro primer seminario de contratación estatal, el cual será realizado el día 21 de septiembre del 2023. Lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.ccvalledupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. Recuerde, es gratuito y certificado. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y, cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Casa quiere sacar al mosquito de ese Gip-Tip, no entrar. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada 3 días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelente frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de 3 alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario.
Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Ya comenzó a vivirse en firme el Festival de la Leyenda Vallenata. La Fundación ha develado hoy el afiche promocional del evento que se cumplirá en abril del próximo año. La Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata develó el afiche promocional de la versión número 57 del Festival Vallenato en homenaje al cantante Iván Villazón Aponte. Satisfacción y orgullo es lo que siente el intérprete de canciones como Cuando Quieras Quiero, Tu Olvido, Lleno de Sentimiento, El Poder del Amor, entre otras, con la develación de este afiche que muestra su esencia, creatividad e innovación. Sí, no, perfecto, me parece perfecto. Una foto hermosa, sobre todo una foto en vivo, no es posada, sino es una foto en vivo, en concierto, que es donde nosotros los artistas realmente nos entregamos al público. De 47 propuestas, fue escogido el afiche de Valentina Orozco Mantilla, una joven de 23 años de edad, egresada del programa de diseño gráfico de la Universidad Autónoma del Caribe, a quien en medio del evento Villazón Aponte felicitó por su creatividad. El jurado calificador estuvo conformado por Adriana Marcela Toledo, directora del programa de diseño gráfico de la UDES, el caricaturista David Zafadi y Rafael Escalona Bolaño, presidente del Círculo de Periodistas de Valledupar. Escogimos una obra, un afiche espectacular, refleja lo que es Iván Villazón, su carisma, a él como persona, su vida artística, su brillo, lo que irradia, señaló Marcela Toledo. Este afiche representa lo que es el maestro Iván Villazón. Representa a él, su imagen corporal dice lo que es él, carismático, alegre, nos representa como esa alegría lo que significa el vallenato. Por su parte, el presidente de la Fundación del Festival Vallenato, Rodolfo Molina Araujo, manifestó que defender el vallenato tradicional es su objetivo. Por eso, con orgullo se le realiza el homenaje a Iván Villazón, defensor que ha llevado a cada rincón del país el folclore. Se presentaron alrededor de 47 obras que escogimos un jurado que recogiera ese sentimiento, no solamente por lo que es representativo para nuestro folclore, para nuestra música. Optamos por esta foto porque es muy fresca, en términos de calidad tiene excelente definición. Es una expresión habitual mía, sencilla, alegre, de festejo, que transmite alegría y eso es lo que es nuestro folclore vallenato, detalló el maestro conocido como la voz tenor del vallenato, quien hizo una invitación a propios y visitantes para disfrutar esta versión de la fiesta más importante de acordeones a nivel mundial. Seguimos hablando de esta figura de la música vallenata, Iván Villazón, quien recibe el homenaje del festival el próximo año, pero además la gobernación ya tiene lista el monumento en cera que se develará mañana en el municipio de Pueblo Bello, la tierra de sus padres. A través de una rueda de prensa realizada en horas de la mañana del miércoles 20 de septiembre, el cantante de la música vallenata Iván Villazón Aponte señaló que lo llena de orgullo recibir el homenaje por parte de la gobernación del Cesar con su figura en cera. Ser parte del Museo de la Música Vallenata es pasar a la historia, ya que eso va a quedar ahí para todas las generaciones venideras, indica el artista conocido como la voz tenor del vallenato. Sí, estoy abrumado, de verdad que estoy abrumado con tanto reconocimiento. Por eso lo dije anteriormente, lo asumo con mucha alegría, pero también con mucha humildad. Que Dios nos dé templanza para que sea de bendición para nosotros. Se han juntado las estrellas y Dios ha querido que todas estas cosas sucedan en este momento. Le doy gracias a Dios y a todas las personas por tener en cuenta mi nombre. Le pido humildad porque estos premios deben dar satisfacción, no van a gloria. Indica el intérprete con este importante reconocimiento que será parte del proyecto que actualmente se desarrolla, denominado el Centro Cultural de la Música Vallenata. La develación de esta figura se estará realizando la tarde del jueves 21 de septiembre en el municipio de Pueblo Bello, en el departamento del Cesar, a las 3 de la tarde, lugar que se eligió por las raíces del exponente del género vallenato. Es de señalar que Villazón, junto a su acordeonero Tuto López, próximamente estará lanzando una producción musical programada para finales del mes de octubre, exaltando y promoviendo así su gusto por la música tradicional. Música.
Comienza la información deportiva aquí en RTA Noticias y hay novedades de la camiseta de la Selección Colombia. Le preguntamos a esta hora a Eduardo Iván Retamoso Polo de qué se trata esta información. Eduardo, muy buenas noches. Waldo, saludo muy cordial a todos nuestros televidentes. Es un gusto estar acompañándolos desde esta nuestra emisión aquí en la sección de RTA Sports. Hablemos de la Selección Colombia porque se ha conocido el uniforme, la indumentaria que tendrá el equipo tricolor para la próxima Copa América que se disputará en Estados Unidos en el año 2024. En las últimas horas se filtraron imágenes de la que podría ser indumentaria de la Selección Colombia que usará para la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos. Esta vez tendrán como gran novedad el nuevo logo de la Selección Nacional presentado por la Federación Colombiana de Fútbol el pasado mes de junio, en la que las letras de la federación desaparecen y entran los colores amarillo y rojo en la parte circular, dándole un estilo minimalista. Por su parte, el cuello será de color azul, rojo en la parte de atrás, al igual que los tres colores vivos que hay en los hombros, algo característico de la marca Adidas. Asimismo, sobre el costado hay una forma que termina en punta y que trae unas franjas de color amarillo, azul y rojo, en referencia a la bandera nacional. Según titulares de fútbol, esta camisa tendrá venta libre al público a partir de marzo de 2024 y sería la indumentaria principal que alternaría con la negra que se filtró semanas atrás. Bueno, es de pleno conocimiento que la jugadora colombiana Linda Caicedo ha sido incluida en la lista de 16 nominadas para ganar el galardón como mejor jugadora del mundo en los premios de BASE. Conozca cómo regalarle, cómo votar por la colombiana que milita en el Real Madrid. Como es de conocimiento, Linda Caicedo fue nominada al premio de BASE de la FIFA, haciendo parte de las 16 elegidas por su rendimiento entre el 1 de agosto del 2022 y el 20 de agosto de 2023. Es así que la votación para los hinchas de todo el mundo ya está abierta. Sin embargo, solo se podrá votar en una oportunidad y la elección estará disponible hasta el próximo 6 de octubre. El proceso a seguir para votar por Linda Caicedo es el siguiente. Primero, ingresar a la página oficial de la FIFA y seleccionar el apartado de BASE. Segundo, iniciar la sesión en la plataforma con correo y contraseña o, en su defecto, crear un nuevo usuario. Tercero, seleccionar el voto siendo el número uno y el que más puntaje se llevará para la decisión final, 5 puntos. Allí también podrá elegir a la número 2 y 3, los cuales entregarán 3 y 1 punto respectivamente. Cuarto, enviar el voto. Los votos quedarán a criterio de los seleccionadores nacionales, de sus capitanes, periodistas especializados, avalados por la FIFA y un 50% por votaciones de los aficionados registrados a través de la página de la entidad. En el día de ayer se conocieron los 8 primeros resultados de la fase de grupos del torneo de clubes más importante del mundo, la Champions League. En el día de hoy se han disputado también 8 compromisos. Ya se jugó la primera jornada. Los resultados en el día de hoy: Real Madrid en un agónico partido venció 1-0 a Unión Berlín. Ya casi en el último minuto el equipo que oficiaba como local, el Real Madrid, ganó por la mínima diferencia. El Galatasaray de Turquía, aquí está el colombiano Davinson Sánchez, igualó 2-2 en su casa ante el Copenhagen. El Bayern Múnich disputó un electrizante, emocionante, buen partido ante el cuadro del Manchester United. 4-3 se impuso el equipo alemán. El Benfica cayó en su casa ante el Salzburgo de Alemania. Benfica es portugués, tuvo como titular el jugador del argentino El Fideo Di María. Hablemos ahora porque el Braga cayó en su casa 2-1 ante el Nápoles. En este Braga, que es un equipo que es de Portugal, milita el colombiano Cristian Borja. No tuvo minutos en el partido. Arsenal goleó 4-0 al PSV Eindhoven de Holanda. Sevilla igualó 1-1 ante el Lens. En el Lens estuvo jugando el jugador David Machado, lateral izquierdo de la Selección Colombia. Real Sociedad igualó 1-1 ante el Inter de Milán. En el Inter de Milán no fue incluido en la nómina de viajeros el jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado, toda vez que padece una molestia muscular. Estos fueron los resultados que han dejado la primera jornada de la Champions League, del campeonato de clubes más importante del mundo. Ubaldo, usted tiene más noticias en RTA. Muy buenas noches.
Eduardo, muchas gracias por su información deportiva. Aquí en RT Noticias comienza nuestra segunda etapa de la información política. Información confiable en RTA Noticias. El César elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. En horas del mediodía de hoy, en nuestro noticiero político, presentamos las necesidades de los habitantes del sur del municipio de Valledupar. Allí estuvo Eduardo Iván Retamoso Polo de RT Noticias para precisamente hablar con la gente y qué es lo que le están pidiendo al nuevo alcalde de nuestra capital. Waldo, ¿qué tal? Un saludo muy cordial a usted, a todos nuestros televidentes. En efecto, aquí estamos en la Comuna 3 de la ciudad de Valledupar, en la urbanización Los Guayacanes. Problemáticas que azotan, que tienen en vilo a los habitantes de estos sectores de la ciudad de Valledupar. El principal de ellos es la falta de agua potable. El agua potable por acá llega de vez en cuando. Y además de ello, bueno, hay que decir que hace algunos días un personal de esta comunidad llegó hasta la empresa de servicio público de Valledupar en Dupar, realizó una protesta. El gerente interventor se comprometió con ello, pero finalmente el problema sigue todavía, falta de agua potable. Vamos a entrevistar a uno de los habitantes de este barrio, es la urbanización Los Guayacanes. Está efectivamente tomando el líquido preciado, está llegando hoy, bueno, como cosa rara, pero hoy tenemos esta problemática todavía en este sector. Regáleme su nombre, por favor. Jairo Polanco. Jairo, bueno, bienvenido a RTA Noticias. Cuéntenos, ¿esta problemática del agua potable desde cuándo existe? No, ya llevamos como tres meses con este poquito de agua. Mira, una casa de dos plantas y no llega ni siquiera a la planta, a la primera. Está bastante jodón el agua. Pero como cosa rara que el día de hoy está llegando este poquito, hay que aprovechar y abastecerse, ¿no? No, sí, claro. Gracias a Dios está llegando un toquecito de agua, pero bastante, bastante jodona. Mira cómo está llegando. ¿Cuál es el mensaje de ustedes para las personas que están aspirando al primer cargo público de Valledupar, para ser alcalde, para que mejoren este servicio de agua potable en esta ciudad? Sí, claro. Los que están aspirando a la alcaldía, a la gobernación, que siempre, mire, el problema que tenemos con el agua, y es un líquido preciado para todo mundo. Entonces, que más que todo que camellen a eso, que le metan fuerte al agua. Jairo, muchísimas gracias. Dale, mi hermano, gracias a ustedes, oyeron por... Perfecto, ahí está. Estamos en la urbanización Los Guayacanes, pero este problema persiste no solamente aquí, también en el conjunto cerrado Alcalá, conjunto cerrado Armonía, también en los barrios Villa Jaidit, Chiriquí, Maregua, en la Comuna 3 de la ciudad de Valledupar, adoleciendo el personal, la comunidad, por la falta de agua potable. Soy Eduardo Iván Retamoso Polo, informando para RTA Noticias. Seguimos recorriendo las calles en esta información política de RTA Noticias. Liquet Pérez estuvo en el centro de Valledupar hablando con los comerciantes para conocer cuáles son esas necesidades que le plantean al nuevo mandatario que llegará el próximo mes de enero. Muy buenas tardes, Waldo, a usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy me trasladé hasta el centro de la ciudad de Valledupar para constatar qué peticiones tienen algunos de los comerciantes para nuestro próximo candidato. Bienvenido a RTA Noticias. Bueno, mi nombre es Javier Castro. Gracias, señorita, por invitarme a este noticiero como es RTA Noticias de Valledupar. Mi propuesta para el candidato que quiero que sea alcalde, que nos ponga la ciudad con una seguridad buena. Estamos sufriendo con esta inseguridad. El futuro alcalde, le pido de corazón que se ponga la mano también para nosotros los vendedores que están construyendo ese centro comercial allá al frente de IDEMA, para que nos ubique también para el espacio público, porque nos tienen también con un mal desorganizado, que esto viene el alcalde, vienen los todos, nos quitan, nos ubican, entonces no sabemos. Pidiéndole a nuestro futuro alcalde que se ponga la mano en el corazón y nos ayude también. Y con la seguridad, que es lo más importante que necesita Valledupar. Bueno, Waldo, estas son una de las peticiones que tiene este comerciante de acá del centro de la ciudad de Valledupar. Siga usted con más información allá en estudio. Informó para RTA Noticias Liquet Pérez con la cámara de José Amariz. Liquet, muchas gracias. La seguridad también preocupa a los habitantes de Valledupar. ¿Qué le plantean a los candidatos? Aquí está Lili Padilla de RTA Noticias. Ubaldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted y a todos los seguidores de RTA Noticias. Me encuentro en estos momentos desde el sector de la carrera novena centro de la ciudad de Valledupar,
con la finalidad de dialogar con los ciudadanos sobre un tema que los ha venido inquietando desde hace algún tiempo y es el tema de la seguridad en la capital del Cesar. Vamos a dialogar con algunos ciudadanos que van transitando sobre esta zona para preguntarles sobre este tema. Bienvenido a RTA Noticias, nos regala su nombre, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es José González. José, ¿qué le pediría usted a los candidatos a la alcaldía de Valledupar sobre temas de seguridad? Bueno, efectivamente que actúen, ¿no? Porque Valledupar se ha distinguido por ser una ciudad sana, de buen comportamiento, pero en los últimos años ha habido mucha dificultad en temas de seguridad. Entonces sí es una petición que se le hace a los gobiernos futuros, que actúen en favor de la comunidad, que inviertan en seguridad, que es muy importante porque esta es una ciudad de progreso y muy admirada por otras personas que vienen de otros lugares y de otras regiones, pero hace falta seguridad. Entonces es importante que los candidatos futuros, tanto de alcaldía, consejo y gobernación, pongan las manos, pongan firmeza en cuanto a esa parte, ¿sí? Seguridad. ¿Cree que hace falta estrategias contundentes y trabajo articulado entre las diferentes autoridades con la finalidad de que se le garantice seguridad a todos los ciudadanos? Sí, claro, hace falta estrategia, hace falta muchas cosas con la fuerza pública, con todo, ¿no? En temas de seguridad, esto es lo que piden los ciudadanos, pero vamos a acercarnos más a las personas que van transitando por esta zona con la finalidad pues, de preguntarles sobre este tema tan importante. Bienvenido a RTA Noticias, nos regala su nombre. Muy buenos días, mi nombre es Rafael Oñate. Rafael, ¿qué le pide usted a los candidatos a la alcaldía de Valledupar en temas de seguridad? Bueno, compromiso, porque todos dicen que van a arreglar esto con seguridad y cuando están montados allá, las ideas como que se le van y no quedan en nada. Yo digo que tiene que ser un tema de compromiso articulado con las autoridades. Vemos cómo va, aquí hace como unos, creo que como unas dos administraciones pasadas, se hicieron unas, colocaron unas cámaras y esas cámaras creo que ni el 10% están sirviendo. Aquí cada día más esto está más acentuado. Hay una situación social que se presentó, la migración de personas extranjeras, que también han hecho que esta inseguridad cada día crezca más, porque no podemos tapar el cielo con las situaciones de que eso está preocupante con eso aquí. Cada día hay una incertidumbre. Nosotros aquí, yo por ejemplo salgo y me siento en una inseguridad total, porque pienso que el que viene con la moto me va a robar, o el que va a salir de una parte también me va a robar, y estamos que no nos podemos ni sentar en la calle. O sea que es una cuestión de mucha incertidumbre. Las autoridades, eso, compromiso, y que en verdad ahí las situaciones están, si no tienen el presupuesto, pedirlo ante el gobierno central para que se dé esto, para que esto no siga. Incertidumbre es lo que tiene la comunidad vallenata, quienes le solicitan a los candidatos a la alcaldía de Valledupar mayor compromiso, estrategias contundentes, eficientes, así como trabajo articulado con la finalidad de que se les garantice seguridad y tranquilidad. Para RTA Noticias, Lil Padilla les informa. De Valledupar vamos hasta el municipio de Pelaya, en el departamento del Cesar, para conocer cómo se vive la política allí, cuál es el fervor que hay, cuál es el ambiente. Vladimir, muy buenas noches. Buenas tardes a todos los televidentes de RTA Noticias. Pues hoy estamos en el municipio de Pelaya y estamos en un observatorio. ¿Cómo van las campañas políticas o cómo va el tema político en la capital maicera? Pues la ciudadanía pelayense hace llamados a todas las campañas, a las corduras, a que dejen tantas ofensas y que gane el mejor candidato este próximo 29 de octubre. Yo, como gestor cultural y deportivo del municipio de Pelaya, invito a todos los políticos, candidatos al consejo, a alcaldía, asambleas y a gobernaciones, a que vivamos una fiesta democrática en paz, sin odios, sin ofender al otro. Mire que nosotros nos ponemos a ofendernos, a tratarnos mal,
a decir cosas íntimas a veces de los demás candidatos, y al final todos seguimos viviendo aquí en el mismo municipio y todos los días nos vamos a seguir viendo las caras. Cada uno en su oficio a veces necesita de un favor del otro amigo, y pues hombre, bajémosles ya a tanto odio, a tanta desinformación y a tantas calumnias en las redes sociales. Pues, Ubaldo, mire, aquí en el municipio de Pelaya, lo que más llama la atención en estos temas políticos es lo siguiente. Pues hay aproximadamente unos 10 fake falsos o páginas falsas donde se han dedicado a criticar a todas las campañas políticas, aspirantes al Consejo también. Pues llaman a la cordura y que por favor cese este juego sucio en esta campaña política. Para RTA Noticias, desde el municipio de Pelaya, les informó Vladimir Mier. Seguimos en nuestro recorrido político por diferentes partes del departamento. Vamos ahora a la delegación departamental de la Registraduría. Allí está Charico Valle de RTA Noticias para mostrarnos, para contarnos qué es lo que queda del calendario electoral y cómo está todo el proceso de preparación de las elecciones en nuestro departamento. Charico, muy buenas noches. Ubaldo, un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Así es, nos encontramos aquí en la Registraduría Nacional del Estado Civil porque ya faltan 39 días para que se desarrolle la jornada electoral aquí en el país. Pero para que nos brinde detalles de lo que resta del calendario electoral, hablemos con el delegado de aquí de la Registraduría, José del Carmen Ortiz, que nos va a brindar detalles de qué es lo que falta, qué viene ahora para el calendario electoral. Bienvenido a RTA Noticias, delegado. Un saludo muy especial a todos los televidentes de RTA Noticias. La idea es continuar desarrollando el calendario electoral que, con base a la resolución 2829 del 14 de octubre del 2022, se promulgó, y de las 19 fechas especiales que tiene ese calendario electoral ya se han desarrollado cerca de 10. Lo que nos queda finalmente el calendario a desarrollar, ya el tema de testigos electorales, el tema de jurados de votación, que para el caso de Valledupar ese sorteo de jurados de votación va a ser el próximo 29 de septiembre. Allí ya en ese sorteo pues se van a sacar las personas que van a fungir como jurados en cada una de las mesas de votación del departamento del Cesar. Continuamos trabajando, y asimismo se dio también en la última comisión de seguimiento electoral la aprobación de las tarjetas electorales tanto para gobernación y asamblea departamental. La idea pues es continuar con este calendario electoral, con todos los simulacros que se ven haciendo, porque hemos hecho ya simulacros de escrutinios, se va a hacer simulacros también de jurados, igualmente simulacros para testigos electorales. Todo esto con el fin de prevenir cualquier dificultad que se presente en la plataforma y poderla solucionar a tiempo. Eso es lo que nos da estos simulacros, y la idea pues es tener todo preparado para la gran fiesta del 29 de octubre. Bueno, delegado, pero hay una pregunta que se hacen pues los ciudadanos aquí en Valledupar, y es sobre el puesto de votación del Colegio Alfonso López y el Colegio Inspecán. Como bien sabemos, ahí se está desarrollando una obra por parte del gobierno del Cesar. ¿Dónde votarán estas personas que pues ejercen su derecho al voto en estas dos instituciones? Sí, en el caso del Colegio Inspecán, ese nuevo puesto de votación quedó en el Colegio Colombo Inglés. Y en el caso del Colegio Alfonso López, ese puesto de votación quedó ubicado en el Coliseo cubierto. Y la idea es de que esas personas que votaban en esos puestos tendrán que dirigirse a esos dos puntos a cumplir con su sagrado deber del voto. Bueno, delegado, por último, ¿cuántas personas inscritas en el Cesar para ejercer el derecho al voto aquí en el Cesar y, pues, por supuesto, aquí en Valledupar? Sí, ya ha cerrado el censo de inscripción de ciudadanos. Terminalmente, el Cesar terminó con cerca de 77.209 personas. Igualmente, en Valledupar se inscribieron 20.547 personas. Estas son las personas que inscribieron su cédula por cambio de residencia, otros por residentes que venían de otras ciudades del país, o personas que finalmente nunca habían votado y quisieron inscribir la cédula para poder votar en esta oportunidad. Bueno, delegado, ¿ya está entonces todo listo ya pues para que se desarrolle esta fiesta electoral aquí en el país? Sí, ya por parte de la Registraduría pues hemos desarrollado el calendario más del 50%, y la idea es continuar con estas fechas que son fijas dentro del calendario, son fechas inmovibles, y continuar con la fiesta democrática, invitar a todo el departamento del Cesar para que en cada uno de sus municipios pues se depositen su voto y así contribuir para que Colombia tenga una democracia más grande.
Listo, muchas gracias, delegado. Bueno, Ubaldo, ya se encuentra todo listo. Faltan 39 días pues, para que se viva esta fiesta electoral aquí en el país y, por supuesto, aquí en el departamento del Cesar ya se encuentra todo listo. Esta es toda la información que se registra desde la registraduría, Ubaldo. Continúe usted con más información. Seguimos en la información política aquí en RTA Noticias y esta es la información que nos presenta la campaña política de Elvia Milena San Juan. En mi condición de madre soltera, llevé a mi hijo a formarse en un colegio bilingüe, haciendo un gran esfuerzo económico para poder tenerlo allá. Hace unos días pensaba que las madres de la ciudad de Valledupar también desearían que su hijo pudiera formarse en un colegio bilingüe. Por eso, y ya para terminar, quiero empeñar mi palabra esta noche para decirte a todas y a cada una de las madres y los padres de familia que se encuentran en este lugar, que en los próximos 4 años implantaremos, crearemos, ejecutaremos y desarrollaremos la primera institución pública viva. Termina nuestra segunda etapa de la información política. Información confiable aquí en RTA Noticias. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Silvestre Dangond ha recibido doble nominación en los premios Grammy Latino 2023 que este año se cumplirán en España. Esos detalles los tengo después de comerciales. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruver, te cuento. Extendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes, con descuentos de hasta el 20% y muchas referencias de frutas y verduras. Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo todos los días son días verdes. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Durante el mes de amor y amistad, sorprende a todas las parejas mayores de 18 años con la super promoción 2x1 en optometría y oftalmología. 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica, Retina y Vitrio. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Mello Castro marca hitos de ciudad. Mello Castro cumplió y sí pudimos salir. Vamos para adelante. Alcaldía de Valledupar. Siempre adelante. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Volvió Movistar a Supergiros. Desde ya puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar. ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matildelina? Media Luna, los Tocaimeros, el río Tocaimo. La herencia del más grande permanece con nosotros.
Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz, el gran legado de Leandro Díaz. Acompáñennos en esta historia. Tenemos la información de farándula del entretenimiento aquí en RTA Noticias. Hablamos de Silvestre Dangond, este artista orumitero que ya ha estado nominado a los premios Grammy y que ha ganado además. Ahora tiene doble nominación para los Grammy Latino 2023. El urumitero Silvestre Dangond recibió dos nominaciones en los premios Latin Grammy 2023. En esta ocasión, el artista recibe estas nominaciones en la categoría Mejor Álbum de Cumbia Vallenato, Leandro Díaz Especial y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Yo de intruso, déjeme decirles que Leandro está viendo. El artista, por medio de sus redes sociales, mostró su entusiasmo y alegría al recibir estas nominaciones. Leandro está viendo. Con los ojos del alma. Gracias. El intérprete de Materialista, Niégame Tres Veces y Cómo Lo Hizo, en estos momentos se encuentra trabajando en su próximo álbum, Está Malo. Termina la información del entretenimiento aquí en RT Noticias. Y cambiamos a las informaciones, se cumplirá un evento religioso en nuestra capital. Aquí está la invitación. Bueno, vamos a realizar un congreso de guerra espiritual en el Auditorio Paisaje de Sol. Comienza mañana jueves 21 de septiembre desde las 6 de la tarde. Vamos a hacer una campaña en el cual vamos a ver el poder de Dios en sanidad, liberación y milagro. Y en la mañana vamos a estar capacitando todo el personal de las iglesias y los pastores de la ciudad, los líderes, en un seminario de guerra espiritual. La entrada es totalmente gratis, libres, para que todo el que quiera aprender acerca de lo que es la guerra espiritual, de lo que es el poder sanador de Dios. Vamos a traer dos evangelistas y pastores internacionales, profetas de Dios, la profeta Fedra Bonet, una profeta internacional que viene de la ciudad de Bogotá, y el apóstol Tobías Jiménez, que es el pastor de las iglesias, pastor nacional de las iglesias cristianas cuadrangulares. Bueno, la invitación es para que vayas con tu familia en las noches, mañana jueves a partir de las 6 de la tarde en el Paisaje de Sol, Auditorio Paisaje de Sol, el que queda en toda la Avenida Juventud, al lado del Coliseo Cubierto, campaña de sanidad, milagro y liberación, y el seminario a partir de las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana de guerra espiritual y liberación. Un anciano vive en un cambuche en la vereda de la Mesa, en Azúcar Buena, en esta capital. Preocupación dentro de la comunidad residente en la vereda La Mesa, jurisdicción del corregimiento de Azúcar Buena, ha despertado la presencia de un anciano que armó un cambuche en la entrada de la población. Hasta el sitio llegaron la presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Mesa, Davis Segovia, junto al inspector, comandante de la estación de policía y la auxiliar de enfermería, Rosa Elena Restrepo. ¿Sabe por qué? Porque usted está al imperio. Y esa no es la idea. ¿Por qué? Porque usted es un señor adulto mayor, una pulmonía. Esta persona de la tercera edad se identificó como Dagoberto Aranza y manifestó que sus hijos residen en Cúcuta, norte de Santander. Cualquiera puede coger ahí una enfermedad y esa no es la idea, porque aquí no somos inhumanos para que usted tenga esas condiciones. Ni lo venimos a El adulto mayor tiene más de 5 días de estar viviendo en este cambuche que construyó con carpa y otros elementos. Este sitio, ubicado en la entrada de la población, es conocido como el Parque de las Madres. ¿Dónde está su familia? No, la familia mía vive lejos, los tíos viven en Cúcuta, yo vivo por aquí ya la voluntad de Dios. Bueno, entonces vamos a comunicarnos con sus hijos para que sus hijos se hagan yo no lo quiero molestar porque ellos trabajan, el hijo trabaja, él después de senador, gana lo mínimo, con un poco de ellos no para estudio, para comida, para todo. La comunidad de La Mesa pide al gobierno municipal, a través de la Oficina de Gestión Social, para que asistan al lugar y ayuden a este anciano que pasa sus noches en una vivienda improvisada. Con esta información termino esta emisión de RTA Noticias. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y visítenos en nuestra página rtanoticias.com. Muchas gracias, muy buenas noches.